Estamos hoy aquí para homenajear y recordar a nuestros caídos. 40 años han pasado y pareciera que fue solo un instante desde aquel 2 de abril de 1982, en un día como el de hoy, en que nuestras tropas desembarcaron recuperando así la soberanía de nuestras islas. No podemos dejar de recordar esos momentos previos de incertidumbre y desconcierto que se disiparon vertiginosamente al conocer nuestro destino final. La emoción desbordante que inundaba nuestros pechos por haber sido elegidos para tamaña misión. No lográbamos dimensionar lo trascendental del hecho que marcaría el inicio de un derrotero que culminaría el 14 de junio con el final de la guerra. Guerra. Esa palabra nunca imaginada por quienes conducían los destinos de nuestro país al momento de planificar el desembarco como método para presionar a Gran Bretaña a un acuerdo diplomático con el apoyo de Estados Unidos. Nunca imaginaron tampoco que quienes creían eran los amigos del norte, estos jamás iban a traicionar su propia sangre inglesa. La diplomacia no prosperó, Estados Unidos no nos apoyó y quedamos solos a la deriva en el medio de un océano encrespado. Gran Bretaña enviaba al Atlántico Sur una gigante flota naval con pertrechos militares, dando inicio a la Guerra de Malvinas. ¿Cuánto podemos escribir sobre las situaciones duras y difíciles que debimos soportar los soldados? Las peores. A partir del 1 de mayo, con el bombardeo a la pista de aterrizaje en Puerto Argentino, pasando por la Operación Naval Argentina de ataque a la flota inglesa, el hundimiento del crucero Ara General Belgrano, el desgaste de las posiciones argentinas en las islas
mediante el incesante cañoneo de las fragatas inglesas. La resistencia sin igual de nuestros soldados en las islas, las acrobacias aéreas de nuestros pilotos de Fuerza Aérea y Armada Argentina, los tramos finales de la guerra con violentos combates para vencer a nuestra resistencia en Zapper Hill y sus cañones, London y el ejército cuerpo a cuerpo, Tumbledown y el batallón de infantería número 5 durante 9 horas a matar o morir, los heridos, los muertos. Luego, el silencio. Será para Eduardo Tomás Silva. Caído en el hundimiento del crucero Ara General Belgrano el 2 de mayo de 1982, cuando dos torpedos disparados por el submarino Conqueror terminaron con su vida y la de 322 compañeros. Y el 14 de junio, y a pocas horas de la finalización de los combates, Aldo Osmar Patrone cae abatido en el monte Tumbledown defendiendo su posición y la retirada de sus compañeros del batallón de infantería número 5 apostados en el lugar. ¿Qué podemos decir de ellos que ya no se haya dicho? Que sentimos un orgullo genuino de saber que fueron parte de ese puñado de jóvenes que dieron todo en defensa de nuestra soberanía, y que su vida truncada pasó a formar parte de la historia nacional, transformándolos en héroes, a quienes debemos respeto y admiración. Estamos los que volvimos. La ciudad tiene un herido en combate, artillero de los OSMA 155, Adrián Polo, y 3 sobrevivientes del hundimiento del crucero General Belgrano, Luis Parra, Pedro Acosta y Luis Fontana,
combatientes en London, Carlos Coberti, en Puerto Argentino, Oscar Lips, y en la defensa de la pista de aterrizaje, Ernesto Di Nardo, y en los buques de guerra de la Armada Argentina, transporte de heridos, Fabián Vitelli y Gustavo Ciele, buque hospital rompehielos Ara Almirante Irisa, y Carlos Yáñez, transporte polar Ara Bahía Paraíso, José Catiño, Fabián Duarte, Walter Rodríguez, José Pubil y quien les habla en el portaaviones Ara 25 de mayo y Carlos Farías en el buque tanque Ara Punta Médanos. Todos atravesados por el horror de una guerra realizada sin estrategia militar, con falencias graves de todo tipo que llevó a nuestros hombres a una derrota imposible de revertir. Importantes entre los combatientes, deterioro del material bélico, la casi inexistencia de municiones, cansados y hambrientos, en un terreno hostil y sin apoyo de ningún tipo, la firma del cese al fuego fue la mejor decisión para evitar males mayores. En cada uno de esos espacios mencionados hubo un combatiente.
hoy, 40 años después, y luego de haber transitado momentos muy difíciles en los primeros años, gracias al trabajo de los centros de excombatientes que pudimos llevar nuestras vivencias fundamentalmente a las escuelas y sus alumnos, lo ocurrido en Malvinas hoy se conoce mucho más. Las nuevas generaciones pueden incorporar conocimientos de boca de los propios combatientes, evitando la subjetividad que a veces se incorpora en algunas publicaciones o libros. La sociedad está emocionalmente mucho más cerca nuestro, y es algo que entre todos debemos conservar y utilizar para seguir malvinizando. Porque la consigna es no olvidar. Y recordar quiere decir mucho más que tener a alguien presente en la memoria, significa volver a pasar por el corazón. Cada vez que recordemos a nuestros caídos, volverán a pasar por nuestros corazones y permanecerán eternamente en nuestra memoria. Es lo que mínimamente les debemos. Ofrendar, hacer esa ofrenda a los familiares de los caídos, que han sufrido durante tanto tiempo, en silencio, la crudeza de la pérdida del ser querido. Y a las futuras generaciones, a los alumnos que se interesen por el tema Malvinas, que consulten, investiguen, sepan de qué están hablando cuando escuchen opiniones sobre el tema, que estén informados y tengan un pensamiento independiente y crítico para poder defender con conocimientos el porqué de las Malvinas son argentinas. Malvinas es un sentimiento. Los sentimientos son el resultado de las emociones, esas que se generan en espacios como el que hoy estamos compartiendo. Que Silva y Patrones sigan produciendo en nosotros estas emociones que motoricen nuestros corazones y nos permitan mantener vigente el recuerdo eterno. Muchas gracias a todos por estar.